Hola amigos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, un gusto saludarles y darles la bienvenida a este es programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy estamos platicando de un tema por demás muy importante que creo que todos debemos de conocer muy bien. Es una muy buena oportunidad. Se trata de lo que son los acuerdos conclusivos. Y pues bueno, eh, vamos a ver todos los pormenores. Estaremos también atentos a las preguntas que ustedes nos, nos gusten hacer. Los teléfonos estarán a, apareciendo en su pantalla aquí en cabina para darles este, en respuesta, así como también a través de todas nuestras redes sociales. También pueden hacernos nos, las preguntas que tengan sobre este tema de acuerdos conclusivos. Y para a platicar de este tema, contamos con la presencia del licenciado. Luis Fernando Valderas Espinosa. Muchas gracias. Querido, bien, muchas que... gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí en este programa de consultorio fiscal tan visto. No, gracias. los honrados somos nosotros. Te agradezco mucho. Pues este tema de acuerdos conclusivos, pues como todos los temas fiscales, no tienen este la realidad, tienen los paradigmas creados, claro. tienen este el chismógrafo, tienen muchas cuestiones que eh, son buenas, son malas, eh, creo que muchas de ellas son muy malas son muy malas en respecto de este, lo que es el, los acuerdos conclusivos no uh -huh. desde hablar de tema corrupción de funcionarios tanto de prodecom como de como de la autoridad fiscal uh -huh. e incluso de asesores externos que también llegan a abusar de de de, 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 este, de la, del uso de esta figura en el procedimiento no claro. y abusan a veces de los contribuyentes yo creo que pues bueno a, partiendo un poquito de, de haciendo ese lado eh, lo que vamos a comentar el día de hoy pero que es cómo debe ser un acuerdo conclusivo, ¿no? ¿Cómo es un acuerdo conclusivo? ¿no? Claro. Sí, y fíjate que es una figura que genera transparencia, eh, para empezar, entre la comunicación que va a existir entre el auditor, la autoridad fiscal, el contribuyente auditado, y creo que esa transparencia... Combate precisamente cualquier tema de corrupción que pudiera darse con autoridades fiscales o con contribuyentes que también pretenden corromper a las autoridades fiscales. Y a través de ese procedimiento, esa transparencia creo que es lo que guinda, o lo que genera, de cierta forma, una solución estable a, a, a la problemática que tenga. ¿Y esa transparencia en qué, qué consiste? Fíjate que ahí. O sea, ¿Cómo la veo materializada? ¿cómo, eh, primero, ¿cómo es el acuerdo conclusivo? Y, y, y van a ver cómo se va reflejando. El acuerdo conclusivo, como ya lo, 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 lo vimos, es un medio alternativo de solución de controversias. Dentro de una auditoría. Todavía no existe la decisión final del, de la autoridad. ¿Qué auditorías o qué revisiones son? Tres nada más: revisión de gabinete, visita domiciliaria y visita electrónica, o revisión electrónica, como la conocemos, que están fundamentadas en el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación. Cuando el contribuyente está sujeto a unas facultades de comprobación, a este tres tipos de facultades únicamente, y la autoridad hace una calificación de hechos o hace alguna observación que pudiera derivar al incumplimiento de, de, de alguna disposición fiscal y por lo tanto que pudiera ser susceptible a que determine un crédito fiscal, si el contribuyente no está de acuerdo puede acudir ante PRODECON. Tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, 20 días hábiles uh -huh. siguientes, ya sea dependiendo de la revisión. A la notificación del oficio de observaciones, si es una, revisión, eh, el, eh, una revisión de gabinete, que le llamamos, a levantamiento del acta final, si es una visita domiciliaria, o a la notificación de la resolución provisional, que es igual cuando se inicia la revisión electrónica, tratándose de revisión electrónica. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Aquí es nada más un, un, una sí. precisión, si me lo permites, licenciado. Eh, eh, me, me di cuenta que fuiste muy enfático y es importante el término de los 20 días. Sí. Mi pregunta aquí sería, el tema de los 20 días es eh, de acuerdo a lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación sí. y tomando en cuenta los días de vacaciones sí, o los días hábiles habiles. o inábiles que pudiera tener el sistema de evasión tributaria o PRODECOM, porque a veces puede que Hay... no. Puede que no sean los mismos, ¿verdad? Claro. Fíjate que ahí eh, eh, precisamente los días que se deben de considerar son los días hábiles que contempla Prodecon conforme a ese acuerdo general. Sin embargo, y, y hay muchos criterios jurisprudenciales precisamente para salvaguardar ese acceso a la justicia, uh -huh. también se contemplan los días inhábiles para no computar dentro del plazo que se señalan en la, regla, en la resolución miscelánea uh -huh. fiscal como días inhábiles de la autoridad fiscal, ¿no? Como tal. Pero los que se deben de regir, y siempre coinciden, generalmente siempre se hace para que coincida, pero los que deben de regir siempre son los de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es la rectora del procedimiento. ¿Y, y, y eso se publica? Sí, se ¿Sí? publica, ¿Se publica? El, los primeros días de, de cada año, se publica un acuerdo general, eh, generalmente es el uno, porque es el primero que se publica de cada año, uh -huh. donde establecen los días inhábiles de la procuraduría claro. y ahí se precisan claramente cuáles. Lógicamente también se toman en cuenta los días inhábiles que contempla el Código Fiscal de la Federación para efectos claro. de hacer el cómputo de los 20 días. O sea, lo que se si me lo recuerdo, se va a lo que establece el 74 del del Trabajo, ¿no? De cierta forma, sí, coinciden casi siempre este, y, y ahí esa es la ventaja, que el contribuyente sepa que cuenta con ese plazo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de aquí? Que el contribuyente presenta la solicitud ante PRODECON. A partir de la presentación se suspenden los plazos para que se continúe con la revisión por parte de la autoridad, para que pasen a esta cancha de conciliación, mediación con la claro. PRODECON. El contribuyente en su solicitud tiene que decir por qué no está de, de qué no está de acuerdo, por qué no está de acuerdo y presentar pruebas y razonamientos que considere. Y ahí la autoridad va a contestarle y va a decirle si sí acepta la propuesta que tiene el contribuyente, si no acepta y o si acepta en términos diversos. Pero lo importante ahí es que dice los fundamentos, las razones, claro. motiva las circunstancias por las cuales da su respuesta, ya sea en sentido afirmativo o negativo. Y ahí uh -huh. es como te digo esa transparencia que se da, porque no es nada más el que sí estoy de acuerdo, pues sí, estoy de acuerdo, pero dime por qué y susténtalo. Eh, no estoy de acuerdo, dime por qué no y argumentame la razón por la que no. Esto que acabas de comentar eh, es, 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 es un problema de mucho tiempo. Que se ha tenido en el sentido de lo que si la autoridad fiscal realmente cumple con la debida fundamentación y motivación respecto de sí. los datos administrativos, ¿no? Ella ha sido pues, tremendamente eh, cuestionado, combatido, claro. ha habido mucha jurisprudencia, hay veces que se considera que sí, que se sí considera que no. Eh, pues bueno, aquí el tema importante, como una cuestión conceptual genérica para nuestros amigos este televidentes, que bueno. No somos este, expertos claro. en el área como, como, como sí. lo eres tú. ¿Cómo podemos, considerar, bueno, ¿Cómo podemos considerar el tema de la fundación y motivación en ese apoyo que, 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 que brinda podercom para ver si realmente el contribuyente? Porque, pues, el contribuyente, digo, la, la, el, la persona física o el representante, sí. pues no están muy ávidos. Y muchas veces. Pues quienes asesoramos, pues tampoco estamos tan ávidos de, de ver. Vemos artículos y decimos, ah, sí, sí, ¿no? Así claro. como que palomita. Y a veces está jugada hasta como para no ventilarnos de que no sabemos, Ajá. ah, no, si sí están los artículos, ¿no? Y sí, lo damos claro. como bueno. ¿Cómo no, es este hay, tema? Fíjate de que. La importancia de la fundamentación motivacional, primero, es eh, el motivar, que es explicar las circunstancias, las características, las causas, eh, las razones por las cuales es, está actuando la autoridad o hace determinada autoridad. Y. La relación de la fundamentación con la motivación es que no nada más es señalar el precepto legal, base o sustento en el cual se actualiza la hipótesis que, que está haciendo el contribuyente, sino dar ese razonamiento del por qué. Un ejemplo, eh, si tú dices que yo incumplí... Eh, supuestamente con una presentación de una declaración porque no la presenté en tiempo, sí la presenté pero no en tiempo, la circunstanciación o la fundamentación y motivación tendría que ser precisamente motivación, decir, yo detecté que en tal fecha tú no habías presentado tu declaración y que la presentaste hasta tal fecha, ¿no? por lo tanto la presentaste de forma extemporánea. Y ya de ahí adecuar esa situación con lo que dice la ley, que es la fundamentación, y ahí con base al artículo, no sé, el 81, fracción primera, eh, 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 incurres en infracción si tú presentas de manera extemporánea una declaración, y se entiende extemporánea porque tal artículo dice que tú la tienes que presentar en tanto tiempo, y como tú la presentaste hasta cinco días después, bueno, pues ya se entiende que es extemporánea, y no fue, y, y, y no fue, y no fue espontánea, fue a requerimiento, de... requerimiento ah, de... Supongo, Entonces tiene que señalar todo claro. eso para que exista esa... De cierta forma, esa coordinación y esa conjugación entre lo que argumentas, que, que es lo que motivas, se podría uh -huh. decir, con lo que fundamentas, que es el artículo del precepto legal como tal. Claro. Y en las respuestas que serán por parte de la autoridad en el acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente debe de cuidar, como rectora del procedimiento, que efectivamente la autoridad fundamente y motive las respuestas que explique. Las razones. Y ahí genera una transparencia y, y permite y evita, y creo en muchos casos, que pudiera haber eh, temas como de corrupción, malos entendidos. ¿Por qué? Porque el, también lo importante es que participe el contribuyente y que participe la autoridad, hablando del administrador, el encargado de firmarse, puede decir, las liquidaciones o, o de llevar a cabo esas revisiones. Y esa comunicación que se pueda hacer con la rectoría de la Procuraduría permite solucionar. Las diferencias que haya dentro de la auditoría. Además de los beneficios, porque déjame comentarte que la figura de acuerdo conclusivo también sirve como un mecanismo para que el contribuyente pueda regularizar su situación fiscal. Sí. ¿Y en qué sentido es? Si el contribuyente advierte que efectivamente, bueno, incurrió en falta por X cosa y que necesita pagar tantos impuestos, que es lo que por ley ten, le correspondía, puede dentro del acuerdo conclusivo solicitar. Ante la autoridad recaudadora, o sea, dentro del procedimiento, solicitar a la autoridad recaudadora beneficios como reducción de multas, eh, pago de recargos por prórroga, pago en parcialidades, o incluso por ley se encuentra establecido que en la primera suscripción de acuerdo conclusivo uh -huh. que el contribuyente tenga, no que el acuerdo conclusivo que presente su solicitud, sino cuando ya se suscriba, el contribuyente va a gozar por única ocasión de la reducción de todas las multas, del 100% de eh, las multas. Nada más una presión, eh, eh, comentar... Cuando decimos se suscriba, es que ya se firme, se se, firme el acuerdo conclusivo. Parte. Exacto. O sea, se ha llegado. A un acuerdo a y un se acuerdo. pacte ese acuerdo. Exacto. Eh, que no necesariamente uh -huh. tiene que ser un acuerdo por la totalidad claro. de los rubros de la auditoría, que eso es bien importante porque muchos contribuyentes, muchas personas luego se han acercado para que los hacemos. Es decir, yo tengo un crédito y tengo unas multas de 5 mil pesos uh -huh. y mejor no voy a ir a, al acuerdo conclusivo porque no quiero, eh, ahora sí, eh, utilizar el beneficio o el derecho que tengo de la reducción por el primer acuerdo conclusivo que, que suscribe. Le digo, no. La ida, el, el hecho de que tú puedas suscribir un acuerdo conclusivo blinda porque es vinculante, es inimpugnable, ya no se puede controvertir, te ayuda. Y si tú no quieres eh, usar ese derecho que tienes de reducción al 100% de multas en esa suscripción, puedes pagar las multas o puedes solicitar a la autoridad algún beneficio de los que están previstos en ley conforme al 74 del código y sin problema. O si a lo mejor no. Quieres suscribirlo por la totalidad de las partidas, no hay problema. Tú suscribes únicamente por lo que tu contribuyente y la autoridad estén de acuerdo y quieran, porque nadie lo obligan a firmar ni a, ni a suscribir algo. Si ustedes están de acuerdo con eso, suscriben. Y de la parte que no entre el acuerdo conclusivo, de esa parte. Concluido el procedimiento, continúa la auditoría y la autoridad emitirá, si así lo considera, la liquidación, uh -huh. la determinación y el contribuyente sigue teniendo el derecho para poder acudir a los medios de defensa normales claro. en contra de la liquidación. Pero lo que fue materia del acuerdo conclusivo, la carnita, se puede decir, de lo uh -huh. que se trató en el acuerdo conclusivo y de lo que se llegó a consenso y se suscribió un acuerdo, eso no es impugnable, no. no puede ser materia ni en la liquidación, ni la autoridad lo puede sacar en la liquidación y pues por lo tanto incontrovertible no no lo podrían controvertir ese es, es un punto muy importante que, que hay que tomar en cuenta sí. de cuál es el efecto que tendría este el acuerdo sí, blinda un... blinda al contribuyente eso es una ayuda no la autoridad no puede echarlo abajo salvo la única forma es mediante un juicio de lesividad que así se llama que es cuando mm. la autoridad controvierte sus actos que resultan favorables a un contribuyente pero previo a eso tiene que acreditar la existencia de hechos faltos para suscribir el acuerdo, cosa que luego sí. es, es imposible o complicado y por lo tanto ahí se define ya la situación definitiva del contribuyente sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinarios, que es tiempo, dinero, tanto para el Estado como para los contribuyentes y también la seguridad y la tranquilidad de los contribuyentes de ya resolver en definitiva esa cuestión de fondo que tenía con la autoridad fiscal en la auditoría que estaban practicando. Bien, ahora, eh, con, con respecto a esto de las multas, nada más para ser un poquito precisos. Sí. Un contribuyente tiene un ejercicio de facultades de comprobación, le hacen una, perdón, una, una, una un, le requieren la información para que sea revisada en las, en las oficinas de la autoridad, ¿no? Okay. Lo que conocemos como revisión de gabinete. De Perfecto. Pero a lo mejor yo tengo multas anteriores que no tienen que ver con, lo que se, con las multas con que la se pudieran generar de esta revisión. Ok. Esas multas que tengo anteriores... ¿también podrían tener ese beneficio no, o que no? No, la, las únicas multas que entran se puede decir dentro de los beneficios que, que establece Centenoge respecto a la reducción de multas en, en, con motivo de la suscripción del acuerdo conclusivo o multas que se susciten y que puedan solicitar ante la autoridad son aquellas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación. Exactamente. Por alguna calificación de hechos que haya efectuado a la autoridad. Ahí es muy importante para los, los que nos ven, los, los contribuyentes que nos ven, que pues, todos somos contribuyentes de cierta forma, el, el ver la importancia y la diferencia entre cuando se desvirtúa alguna observación que hace la autoridad o cuando se regulariza el contribuyente o cuando el contribuyente accede a regularizarse. Cuando se desvirtúa algo es demostrar que tú no estuviste en error, no. que estabas bien y que lo demuestras, que efectivamente actuaste correctamente cuando tú regularizas es porque efectivamente tuviste un error, no sé, eh, un error, te equivocaste en algo, pagaste indebidamente, lo registraste mal, todo, y eso amerita una sanción. Claro. Una sanción que es una infracción eh, y, y, y que va sumando y que se va a considerar como un accesorio de esas contribuciones. Claro. ¿no? Entonces, claro. tú tienes un impuesto a pagar, más los recargos, que es de cierta forma porque no se pagó en tiempo la mora, la actualización, que es pues, el incremento del valor del dinero pues, conforme la nacional de precios de consumidor y las sanciones que son accesorios. Esas sanciones, todas esas sanciones derivadas de regularización con la suscripción del primer acuerdo conclusivo o si el contribuyente solicita otros beneficios que otorgan las legislaciones ante la autoridad recaudadora, puede reducirlas al 100%. Hay otros beneficios, por ejemplo, ese, esa tasa de recargos. Hay una uh -huh. posibilidad de, de poder aplicar una tasa de recargos por prueba que es como un 40% menos que la normal, que igual se puede solicitar ante la autoridad recaudadora y puede aplicar. Y eso ayuda... Esa es la que está en el octavo de la ley de ingresos. Exactamente, exactamente, exactamente. Y esa ayuda a disminuir lo que se debe pagar y a facilitar a los contribuyentes. ¿Y qué mejor forma que a través del acuerdo conclusivo en el que se logre tener esa comunicación? porque muchas veces cuando al contribuyente le dan a conocer eh, lo que estuvo mal, no, en lo que lo, lo que observaron en la auditoría y en los errores, a lo mejor en lo que supuestamente ocurrió, él desvirtúa, pero ya de ahí dentro del procedimiento de auditoría uh -huh. ya no se entera de Qué valor le dieron y de si logra desvirtuar o no, si esos elementos para desvirtuar los presenta pues, después del oficio de observaciones o, o después de la última acta final, supongamos, o incluso cuando lo presentan en, 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 en la última acta parcial. Por el tiempo en el que se tiene que emitir el, el acta final, ves que muchas veces son 20 días, no, no da tiempo y la claro, autoridad dice claro. que los va a valorar para emitir la resolución. Entonces, él se entera hasta cuando ya tiene y, una determinante, una contingencia fiscal, y aquí en el conclusivo eso lo pueden resolver Y, antes. y ahí, 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 ahí es muy común, igual, y, y, y como todo, ¿cierta? Va a depender también de los funcionarios. Claro. Este, a, a, ¿A qué me refiero? Muchas veces este, igual decimos: no, ya ni entregues nada porque ni lo van a valorar. Ya se determinó y ya. Sí, el acuerdo conclusivo sirve para que sí lo valoren. Claro, y para que presenten incluso cosas adicionales. Claro. Eh, ahí es una puerta abierta, es una flexibilidad que se tiene, lógicamente con reloj en mano, porque el trámite de acuerdo conclusivo no puede durar más de 12 meses por la reforma que, que, que entró en vigor este año 2022. Entonces ahí, ojo con eso. Pero pueden presentar toda la documentación, argumentos, el modelo de negocios. Ese es un punto muy importante. Hay muchas veces muy que importante. el contribuyente, como se dedica a su negocio, él sabe de su negocio y, y, y ya para él es obvio, u obvia mucha información, que para la autoridad es algo nuevo, algo sí, que no claro. sabe. Y nunca hay que dejar imaginar a la autoridad cómo es un modelo de negocio. Mejor hay que explicárselo. Y eso sirve para que entienda a lo mejor parte de la contabilidad y lograr desvirtuar partidas que, que se consideran... Sí, ingres. claro, porque eh, pues no, es, no es lo mismo... Eh, digo, hay muchas empresas que venden autos. Exacto. Y no tienen el mismo modelo de negocios. O, cualquiera, o cualquier producto, o prestar un servicio, o rentar algo y no tienen el mismo modelo de negocios. Y también es algo que nosotros como contribuyentes de repente nos quejamos mucho, ¿no? De qué es que la autoridad piensa que todos lo hacemos a la misma forma. Pero no olvidemos que las leyes son generales, sí, Exacto. abstractas, impositivas. Y el tema de, de abstracción es un punto también muy delicado que hay que saber tra tratar, porque me imagino que en el tema de, de, de acuerdos conclusivos, pues también se ve el tema de la interpretación de la norma, ¿no? Claro. Que muchas veces se radica en eso. Entonces, decimos, o, o consideramos que la autoridad pues, piensa que todos los negocios se, se llevan igual. Cuando, bueno, a, a través de la ley, pues se establecen generalidades y la particularidad se va a dar en el momento en que aplica la ley al tipo de contribuyente Exacto. en base a cómo hace las cosas, que eso es lo que nos referimos como modelo y, de negocio. Y ¿no? eso, incluso en los lineamientos que tiene Prodecon para el ejercicio de sus actividades, lo establecen como un requisito para optativo, digo, no obligatorio para el contribuyente, pero que sí explicara el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque en la experiencia que tuvo la Procuraduría se da cuenta que, que era importantísimo explicar en qué consiste el modelo de negocio o, el, o la operación como tal a la autoridad porque eso abre puertas para poder entender mejor y valorar mejor las pruebas por parte de la autoridad, pues ya sabiendo cómo, cómo se opina el negocio. ¿no? Y, y eso es, es muy común ahí. Yo os invito a, a los contribuyentes y a sus asesores que y tomen en cuenta esta hoy. figura. Y tampoco nos gustó... Como te voy a decir, cómo hago las cosas. Sí. Eh, lo que conocemos ahí con... La, la reserva y la confidencialidad como, de la información claro. de la autoridad y, el, con, de, es, debe de estar, ¿no? Ahí Exactamente, porque también te hablamos de lo que se conoce coloquialmente con el tema del know-how, ¿no? Uh -huh. Mi know-how para esto, mi know para el otro. Y de repente, pues digo, sí, si es respetable, pues es tu forma de, de hacer las cosas, ¿no? Y cuando también tienes que decir, pues tampoco nos gusta, ¿no? Porque como que tienes que soltar información y ahí es donde se generan ciertas incomodidades. Yo creo que también son cuestiones que se ventilan por la secrecía que debe tener la, la autoridad. Sí, también en el acuerdo conclusivo, ¿no? Está claro. O sea, ahí eso es lo que más se guarda, tanto los datos personales y, y, y todo lo que se tiene, como los modelos. Incluso si tú explicas un modelo de negocio, una cuestión así se considera información, incluso si tú le das el tratamiento de información judicial como tal. Es decir, incurre en responsabilidad cualquier servidor público de cualquier dependencia cualquier uh -huh. entidad si revela información, incluso está tipificado y, y, y también sancionado administrativamente si revela información que no debería. No hay que esa comunidad, pues esa autoridad, al uh -huh. fin y al cabo, explicarlo. Como tú comentas, y es muy claro, muchas veces eh, hay muchos asesores, muchos contribuyentes que no quieren dar información y que dicen pues, que la autoridad lo investigue, que la autoridad lo entere. Pero debemos de partir de la base que la autoridad es la que está revisando y que en, en el momento en el que la autoridad ya presuma algo, ya califique o ya te, te, te presuma determinada conducta que pudiera conllevar a que tú tengas que pagar eh, contribuciones y, y, y sus accesorios, ahí la carga de la prueba se le va al contribuyente para que desvirtúe. Claro. Y por eso tiene que aportar documentación e información. Y tiene que ser una uh, o, ahora sí que tiene que entregar la información de manera clara, legible eh, adminiculada, digamos para un mejor entender, entonces eso luego es, digo, se dice fácil pero es un trabajo muchas veces muy laborioso claro, que, que, que esa adminiculación que, que mencionas, que pues bueno es la cuestión técnica, que es dar ese, eh, que también se le conoce como trazabilidad trazabilidad se y le conoce en orden es más, en materia de contables dice este el código de comercio, no Permitiera seguir la huella. ¿no? Seguir, claro. Es que es, es, es eso es, ¿no? es fácil, porque fíjate, te va a servir para el procedimiento de acuerdo conclusivo, esperando que se logre un consenso. Si no alcanza un consenso el contribuyente con la autoridad dentro de ese medio alternativo, esa documentación y esa información te sirve para utilizar en los medios de defensa que vayas a presentar. Y, 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 y en esta parte de esta manipulación o trazabilidad o que, 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 que tenemos que darle, pues eh, ahí tiene mucho que ver los contadores, ven, ¿sí claro. de lo que es el control interno. Sí, muchísimo. ¿No? El contador, el contador de la empresa o el que lleva de cierta forma los temas fiscales de la empresa es el que conoce las entrañas. Eh, eso no quita que pueda asesorarse de personas a lo mejor especialistas en uno u otro tema, o, o, que, o, o que puedan llevar a lo mejor juntos la defensa, si así lo consideran, porque hay unos que son expertos y pues no se no ser. Sé pero eso es muy importante que vayan de la mano y que se presente y que se aporte, porque porque se tiene que demostrar eh, las situaciones, o, o de cierta forma, más, mejor dicho, que desvirtuar aquellas situaciones que la autoridad está señalando como presuntas ¿no? o que te está eh, elaborando. Y un ejemplo: un depósito. Pues si la autoridad presume que es un ingreso, un depósito que está en tu cuenta bancaria, a ti te toca desvirtuar que no es un ingreso, claro. que juegue con tu, ya sea pues un préstamo, tienes que, que 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 demostrar el ciclo del préstamo desde el origen hasta el retorno. Sí un depósito en garantía, este, a lo mejor una donación eh, de algún familiar cercano ¿no? que, que, que se encuentre exento, es decir, cualquiera de las causas, a lo mejor de, de que a lo mejor ese ingreso, eh, una transferencia entre cuentas propias, ¿no? que sí. pudiera ser cualquiera de esas causas, pero darle los elementos. Claro. O sea, porque también es bueno decirlo, pero pues hay que probarlo, ¿no? También. Por supuesto. Y eso es algo que en el campo del acuerdo conclusivo, los contribuyentes, los asesores deben de tomar en cuenta para hacerlo. Y una característica... Que, que, que hemos comentado de este procedimiento. Este procedimiento no es adversarial. Es un medio alternativo de solución de controversias. No es un medio de defensa. En qué sentido? Claro. Sí, sirve para resolver problemáticas. Pero con la diferencia yo, de que no es controversial. Yo con todo respeto, licenciado, diría mmm, tendría mi, mi reserva en si realmente. Bueno, de, que, sí, de sí. que está tipificado, estoy de acuerdo. No está tipificado como medio de defensa. Pero si lo vemos bajo una óptica de que la autoridad está considerando algo, y yo tengo la posibilidad de desvirtuar eso que la, que la autoridad está considerando, y a través de una ya ya no lo pude hacer yo directamente en el, en, uh -huh. en el procedimiento de revisión. Entonces voy y me apoyo de la Prodecom, sí, y puedo hacer eso. Entonces sí. pues de cierta forma me estoy defendiendo también. Claro, ¿no? ahí es y, es y una defensa. Eh, bueno, es que ahí es una característica muy importante que tiene el, la figura de acuerdo conclusivo. Si sí te defiendes en cuanto a que desvirtúas, claro, claro, claro. Pero no con una con un punto de vista adversarial es Estoy decir de que vayas de a una controversia ¿por qué? porque la gran diferencia es que aquí la solución la dan las partes la autoridad decir que contribuyente controversias o, o sí. controversias? O, o imprecisiones sí o, eh, o, o, o incluso ¿no? exacto incluso la interpretación o sea pero ahí es mucho convencer eh, claro. no es controversia en qué sentido de que un tercero no viene y decide aquí si fuera un incluso un arbitraje o si fuera un medio de defensa normal claro. tú planteas tus argumentos los contraargumentos y un tercero es el que va a decir quién claro, tiene la razón. Supuesto. Aquí nadie va a decir quién tiene la razón. Prodecon, la, la función que la Procuraduría tiene y, y para la que está efectuada es actuar de manera imparcial y fomentar y tratar de generar como rectora del procedimiento esa conciliación, mediación entre autoridad revisora y contribuyente auditado, pero no puede disponer y no puede señalar. Cómo es que se debe resolver el asunto o quién le asiste la razón por la forma en la que está eh, efectuado ese procedimiento. No. Trata de generar eh, que, que las partes hablen, que las partes adviertan un punto de vista. Puede proponer una solución, pero nunca imponer la solución. Ahí las partes son las que tienen que llegar a esa solución. Si no llegan a la, a la sí. solución, eh, pues so sorry, se concluye el procedimiento, no habría problema. Y continúa el, el procedimiento normal, es decir, se, se quita la suspensión que se tiene, la autoridad continúa con la auditoría, se emite la liquidación y se van a los medios de defensa. Ahí sí para que un tercero decida. ¿Ya? Pero hay un punto muy importante. muchos Muchas personas dicen, oye, yo voy a acuerdos conclusivos para que PRODECON me defienda. Uh -huh. La cachucha que tiene la Procuraduría en acuerdos conclusivos es como imparcial. Sí recto el procedimiento, pero es imparcial. No debe de ayudar a la autoridad, ni la ayuda, ni debe de ayudar al contribuyente, ni lo ayuda. Pero si me permites... Yo consideraría que pudiera tener, a lo mejor eh, hacer lo que yo comentaba con, con una ayuda, si de verdad tengo los elementos, uh -huh. si de verdad tengo todo en orden, y a lo mejor estoy ante una. puede ser hasta una necedad de algún funcionario, Creo. puede ser una mala visión de la disposición o de la operación que le estoy mostrando, porque no la. una mala sí, sí, sí. visión, pero. A lo mejor en, 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 en la explicación de que le digo, mira, pero como si sí tengo esto, tengo lo otro. Oye, autoridad, si lo si se tiene, ¿me explico? Sí, o sea, a, eh, a, a, como vía es de conciliación, de sí, ¿no? sí. O sea, como sí. decir, oye, mira, el contribuyente está diciendo que tiene esto, lo hazlo. Sí, sí. Eh, es esa gestión, de cierta forma, de conciliación. Sí, estoy es, de acuerdo que. que pero que, que, que yo no. Obsérvalo no, y resuelve. Eh, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Pero yo, como contribuyente, aporto las pruebas, o como asesor de contribuyente, al procedimiento, la Procuraduría hace esas funciones, pero supongamos, eh, porque luego pasa, ¿no? Eh, son, eh, ahora sí que las autoridades también son personas y luego los egos, todo cambia. Cuando una autoridad a lo mejor... Eh, de cierta forma se resiste a valorar, no a valorar, sino a, a, a darle una interpretación a lo mejor como para muchos pudiera llegar a ser, la Prodecon no puede obligarlo a dar claro, una interpretación. Lo que sí puede el, auto, el Prodecon hacer es que si tú aportas probanzas, argumentos, y la autoridad no te los quiere valorar o no los valora, o sea, no hablamos del sentido de la valoración, sino de la actuación propiamente de valorar, de, de que haga ese ejercicio de valoración, de fundar, motivar sí, bien sus no respuestas. Acuerdo. Si no lo hace, sí la procuradora tiene la facultad para poder emitir un cierre del procedimiento con violación grave, evidenciando que dentro de ese procedimiento de acuerdo consigo, la autoridad, al actuar de esa forma, pues imposibilita que ah. pudiera llegarse a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no hace una valoración. Pero no es lo mismo hacer una valoración o no hacerla que dar una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque cuando se trata de cuestiones de apreciación o de interpretación de normas o de la forma en la que valoran, no puedes obligar a la autoridad. Y ahí ya tendría que recurrir al medio de defensa para que, en este caso, los magistrados del tribunal o el magistrado determine y diga quién tiene la razón y por qué. Aquí es, recordemos, la solución viene de las partes. Y por eso... No es un procedimiento adversarial en el que tú eh, te contrapongas, sí, claro. sino la intención de este procedimiento y para lo que tienen que usar es de convencimiento. Es como si la PRODECON fuera un, un consejero matrimonial. Mm. Están los cónyuges, el, el marido, la mujer, eh, eh, precisamente. No, no los junten. Y, <laughs> y, y, y ellos han tratado de resolver las cosas, pero nada más no, yeah. no pueden. Y ese consejero es el que permite abrir ese canal de comunicación para que los dos entiendan yeah. los puntos de vista de cada uno y de esa forma resolver las diferencias. Ahí... El consejero, digamos, en esa en ese ejemplo pues, sería la procuraduría y las partes. Pero el consejero no puede obligar ni a una parte claro. ni a otra a decir no, tú tienes la razón, tú pide disculpas. Pues no. Sí, o sea, observa esto, contempla lo. Exactamente. Atán. En base a esto, pero estamos hablando de un procedimiento, ¿no? Claro. Eso es y, lo importante. y es algo que los asesores, que los contribuyentes deben tomar mucho en cuenta para que puedan. Acceder, utilizar este, este servicio que brinda la Procuraduría, que como tú dices, es facultad exclusiva de ellos y lo agoten para evitar contingencia en el futuro. Un acuerdo concluido, bien llevado, te puede o eliminar por completo la contingencia fiscal que tienes, sí. o en el peor de o, sea, o o lógicamente parte de ella, una gran parte de ella, y en el peor de los casos, pues te dejan la misma situación en la que estabas antes para acudir a medio de defensa. Es decir, no vas, nunca vas a obtener una respuesta o una vas a poder estar en una situación peor a la que ya estabas cuando, cuando presentaste esta solicitud de acuerdo conclusivo. Y es algo que, pues que tenemos que impulsar porque son de los mecanismos que, incluso a nivel mundial, están agarrando más auge por la rapidez en la solución de controversias y solución de fondo. No solución para patear el balón, se podría decir, y, y, y generar o motivar más actos de autoridad, sino cortar de raíz la problemática que llegues a tener con la autoridad. Bueno, pues este, amigos, eh, te, hay que estar muy atentos, tomen nota. Eh, nunca sabemos cuándo nos va a llegar un ejercicio una de facultades de comprobación de, de la autoridad. Ahorita lo que hay muchos son el tema de lo que son las famosas cartas de invitación o que la, la autoridad nos informe que ha detectado sin que realmente esté ejerciendo facultades de comprobación ese es un procedimiento que también hay que verle su provecho claro. y a este de acuerdos conclusivos también que ya es cuando la autoridad ya ejerce facultades de comprobación hay que conocer bien el procedimiento eh, como bien comenta este, el licenciado Luis Fernando hay que conocer bien el procedimiento no nada más es descansarlo en el asesor, en el contador de la empresa o descansarlo en, necesariamente en los funcionarios hay que conocerlo para que podamos aportar, eh, entender por qué hay que aportar cierta información para que todo quede claro ah. e incluso prever situaciones futuras. Ese también es un punto importante que seguiremos platicando aquí. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando del tema de acuerdos conclusivos. Pues continuamos aquí en su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde estamos hablando del tema de acuerdos conclusivos. Eh, acuérdense que estamos atentos a cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, a los teléfonos que van apareciendo en sus cintillas eh, respecto de este tema de acuerdos conclusivos. Quien nos está haciendo el favor de comentar, de hacer los grandes comentarios de este tema, es el licenciado Luis Fernando Valderas Espinosa. Muchísimas gracias nuevamente gracias. No, por estar no, pues, acá. El contrario. Muy bien. Pues entonces estábamos comentando respecto de es justamente el plazo, que no lo voy a decir para no, para no dar, no ser soplón, es el plazo, el, el término de lo que es el acuerdo conclusivo, la productividad, creo que es un punto muy importante que tengamos claro cuál se puede ser la productividad, digo, tampoco bus eh, eh, buscamos decir este, es... Eh, eh, el, el, la única solución o la solución máster de, de, de o maestra de, de, de cualquier problema claro. que tengamos. Pero es una muy buena alternativa que se puede tener, dadas las circunstancias que puede tener un, 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 un contribuyente eh, derivado de esa ejercicio de facultades de comprobación eh, para resolver problemas, e incluso eh, pues no acudir siquiera al recurso de revocación claro. o al juicio con administrativo. ¿no? Eh, sí. es, es una buena forma porque pues aquí también hijo de repente hay quien con todo respeto se ha dicho se respetan todas las, las visiones no eso no sirve de nada claro el juicio eh, también ahí hay que valorar beneficios y perjuicios de ir al juicio y no necesariamente porque se gane el juicio no porque en el tema no nada más es ganar el juicio y ya digo sí, claro, como, como como abogado sino cuáles son los efectos de, 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 de ganar aunque sea un, una, una sentencia que donde se tenga la unidad dice llana. Había claro. que ver consecuencias, situaciones. sirve todo, creo yo, hay que valorarlo, ¿no? Claro. Hay que valorarlo. Puede ser a veces lo, lo, lo adecuado el juicio. Mm, lo que sí estoy seguro es que no siempre es lo adecuado. Eso sí, creo que lo tengo claro. No siempre es. Igual también el acuerdo conclusivo. Puede ser que pues, no todos los casos sea lo, lo más conveniente, pero hay casos donde sí. Es Puede conveniente ser. y hay que valorar eso para sacar el, la, la, la sí, máxima productividad. ¿no? Sí, claro. Mira, de entrada, cuando un contribuyente esté sujeto a una facultad de comprobación, creo que hay dos errores garrafales que, 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 que muchos contribuyentes y muchas veces asesorados por sus contadores o los asesores o personas de confianza, digamos, eh, le comentan. Y es una. No recibas nada, no, no te notifique. Eso es pésimo porque te genera una afectación para poder defenderte. No te da esa posibilidad de, de audiencia, digamos, con la autoridad. Y el otro error de Rafael es no entregues nada, no entregues documentación. También otro error. Porque, lógicamente, se tiene que entregar la documentación correcta, adecuada, eh, ordenada, de manera que la autoridad pueda valorarlo para lograr eh, resolver la contingencia. Entonces, si estás en una auditoría, creo que como recomendación, y, y, y ahorita vamos a lo de conclusivo, es atender la auditoría. Claro. Ahora, si tú atiendes la auditoría, presentas documentación y aún así hay hechos que la autoridad está calificando como incorrectos, acude al acuerdo conclusivo para tratar de desvirtuarlos e incluso ofrecer más pruebas si, si así lo consideras del procedimiento. Ah, bueno, ya si no se logra una solución de acuerdo conclusivo, bueno, pues con la liquidación que te emitan, te vas a los medios de defensa correspondientes, pero sí lo dices muy bien. Hay medios de defensa, siempre hay un dicho que tú comentas mucho de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque un juicio no decide eh, la autoridad, no decide el contribuyente de la solución, no deciden los asesores o los abogados. Quien decide son los magistrados. Y el y, criterio de ellos claro. es el que va a, a, a definir la situación y ver a quién le da la razón. Y el tipo de nulidad que a lo mejor se pudiera obtener, si no es por una cuestión de fondo, pudiera generar que la autoridad pudiera reponer el procedimiento a partir de la parte viciada, ya sea un vicio de forma o, o de procedimiento o, o de la parte que esté. Y, y bueno, si bien tiene un plazo específico, pero puede generar un acto. O si hay una cuestión a lo mejor que la autoridad está observando en un ejercicio y que está mal, pues nada quita que la autoridad pueda ejercer facultades por los ejercicios subsecuentes, si es una actividad eh, multianual, digamos, o que lo hace de manera... Eh, eh, y eso genera una afectación a los contribuyentes pues, por los actos de molestia que se suscitan. Aquí por eso es muy importante el, el, el tratar de matar de raíz o cortar de raíz la problemática fiscal que se tenga, y qué mejor que de una manera eh, conciliadora ante la autoridad fiscal y con la transparencia teniendo como rector a la procuraduría de la del contribuyente. Fíjate que esto es y, 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 y perdón pero lo comiendo incluso de forma personal este pues ya sabes que también se manejan muchos dichos no cada, y cada quien a veces los maneja a su conveniencia no a sí. su interés no pero yo creo que en una cuestión propositiva ese dicho de este, de, de renovarse o morir uh -huh. y una bola de eh, bueno ese tipo de cuestiones Creo que siempre va en función también de las tendencias actuales. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita, la tendencia en general del de, 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 de buen empresario, de la buena empresa, sí de la empresa sana, de todo eso, pues bueno, también tiene mucho que ver el tema de decir, oye, este yo, yo creo que también ustedes lo valoran, sí. ¿no? O, bueno, claro, o lo valoraban. La social. El, sí. Sí. Eh, bueno, los de protocolo lo eh, valoran. Claro, eso, eh, el, el, que... el tema de que tú dices, bueno, vienen no de acuerdo con eso, pero pero pues, ¿quién viene y qué trae, no? Claro. Porque también el tema de decir, no, este, eh, yo le, a, 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 a mi cliente le digo que no reciba nada, que no entregue nada, ¿verdad? Y en juicio lo venzo y lo venzo y lo dejo. Y yo diría, híjole, pues, ¿qué tipo de clientes tienes, no? Claro, sí. ¿Qué tipo de clientes tienes que no pueden entregar la información? Porque también esto te, te lleva a razonar cuando una empresa te dice, oye, ¿y por qué no voy a entregar nada? Pues, ¿cómo estoy, no? Oye, y... y no, imagina la oye, preocupación, pues, que no y, quieres que y, nadie vea. Pues, ¿cómo está mi empresa? Que yo no puedo recibir nada. De ninguna Exacto. autoridad. O sea, cuando, o sea la, la vida profesional te coloca en muchas posiciones en donde dices, oye, pues espérame tantito, ¿no? Tienes razón. Entonces, empiezas a ver cuáles son las directrices, las trascendencias dentro del deber ser, sin caer tampoco en que voy a complacer todo lo que la autoridad hace porque también hay límites. Claro, sí. Ni tampoco el tema. Digo, siempre hay que estar en, en, en ese situación. ¿no? Exactamente, equilibrados. Equilibrados en, en, en función de ver el todo. En el sentido de decir, bueno, oye, ¿y, y por qué no? Porque muchas veces, y, y lo digo con todo el debido respeto, yo era, no, ¿para qué entregamos? No, vamos y... Y sí, efectivamente. Y pues ya que puedes ganar el juicio, pero ¿qué pasaba hacia adelante? No resolviste el problema. Claro, no. Ganar un juicio no es justamente, no es necesariamente resolver el problema, aunque tengan un leal y se ¿estás de acuerdo? Totalmente licenciado. de acuerdo. Sí, Porque todo se regresa al estado jurídico en que se encontraba. Claro. En sí, cambio, no con no el acuerdo no. conclusivo, <coughs> perdóname. Sí, ahí Voy y aclaro. Hasta doy a conocer cómo estoy haciendo las cosas. Y, y fíjate que en, en, en esto que te digo que, eh, que hay que cambiar, oye, empezamos a cambiar, y por ahí alguien que tú también conoces me llevó a esos cambios. Y dices, oye, sí funciona, y, ahora sí, y, 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 y funciona bien. No te voy a decir que es la solución, pero hay casos donde claro, esa es la solución. Sí, y nosotros nos encargamos como asesores de dar soluciones, no de postergar problemas. Claro. O de, o de solucionar en el momento pero estoy generando mayores conflictos, ¿no? Sí, <coughs> Perdón. y ahí es importante, por ejemplo, igual los asesores que, que vean la tendencia. En materia fiscal, hace años, eh, era mucho litigio por cuestiones de forma, por violaciones de procedimiento, eh, eh, de, de, de afectaciones que tenía, porque precisamente lo que buscaba era esa certeza de seguridad jurídica que la autoridad les diera a los gobernados. Pero, pero ya hoy en día, cada vez, eh, y creo que es bueno por un mayor acceso a la justicia, se plantean más argumentos de fondo. Acuerdos conclusivos únicamente puedes plantear cuestiones de fondo. Claro. Y, y en los juicios, en los litigios, pues lo que se buscaría resolver, que no quiere decir que lo de forma y de procedimiento no se atienda, ok, no, sí se va a atender, pero claro, principalmente no. direccionado al fondo, para que se resuelva precisamente la problemática real que tenga el contribuyente y se define un criterio, un tratamiento a seguir. Que eso es lo que le va a funcionar al contribuyente. Y, y, y siguiendo el principio de el, 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 la forma, nunca no sobre el fondo, ¿no? Exacto. Oye, si, si, si de fondo estás mal y eh. si de fondo estás bien, pues la forma, ¿no? Exactamente. Y, y eso es, es, es algo muy importante que también de, para la autoridad tiene que ir modificando, ¿no? Por ejemplo, eh, ante un CFDI, uh -huh. para ingresos, pues no se requiere, ¿no? necesariamente, pero para deducciones si no lo tienes estás perdido. Exacto. Oye, no que la forma nunca sobre el fondo y cosas que tienen que ir cambiando, ¿eh? claro, tienen sí, que ir poco, modificando. Poco y, y, y yo creo que aquí el tema de el demostrar modelo de negocio que es mi razón, eh, cómo lo hice, la, eh, que, que, que son mis procedimientos, pero demostrar realmente lo que hice que va enfocado al tema de la materialidad claro. más que y nada. Y ¿no? fíjate es bien importante porque como es un tema no adversarial, si tú demuestras precisamente que de fondo a lo mejor estás en lo correcto y a lo mejor omitiste algunas cuestiones uh -huh. de forma pues estás en, en, en una fiscalización, puedes regularizar tu situación fiscal y esa regularización podría conllevar a que pagues las infracciones por por, por las multas, por las infracciones la de forma de que, de, de que, que se perdonadas. reducen al 100% claro, claro, y corriges tu situación. Claro. En materia de comercio exterior, incluso hay reglas de carácter general en materia de comercio exterior que lo utilizan mucho, la figura de acuerdo conclusivo, porque a través de, de, del... Dentro del ejercicio de facultades de comprobación puedes a lo mejor regularizar mercancía o datos inexactos que tengas. Y ahí de esa situación pudieras de cierta forma solucionarlo y evitarte el pago de las multas por la reducción del 100% claro, de eso. Claro, eh, insisto, hay que analizar, hay que valorar, hay que conocer, hay que acercarse. Yo yo creo que también este el Prodecom tiene su área donde da esa, esta asesoría, ¿no? E incluso... Sí. incluso eh, eh, no sé, a lo mejor digo no para que tal tiempo, evidentemente, pero pues para tomar una decisión si voy o no voy al acuerdo claro. conclusivo. Sí, ¿no? eh, eh, puede ir cualquier persona eh, a, con los asesores de la Procuraduría, pueden explicarles lo de la figura y todo. Uh -huh. Sin embargo, ya una vez que inicia la, el trámite de acuerdo conclusivo, pues la Procuraduría no puede asesorar al contribuyente al claro, trámite claro, del acuerdo claro, conclusivo, claro. sería juez y parte. Pero ahí pues es muy importante que los contribuyentes se acerquen con asesores que solucionen, como tú dices, la intención del, del asesor, de, del abogado que contraten es solucionar la problemática. Y no todo se resuelve forzosamente o más que forzosamente exclusivamente en juicio o en recurso. A lo mejor para el abogado le conviene ponerle honorario, pero no quiere decir que a lo mejor, si en el acuerdo conclusivo lo puedes resolver a, de tajo, pues le evitas al contribuyente eh, una tortura ¿no? de irse a un juicio. Claro. Y, y eso creo que es mejor para todos, para la autoridad y para el contribuyente. De hecho, en, en, en términos generales y, y, este, y creo que también tanto en la vida profesional, ahora en tu nueva vida de desempeño, de vida profesional, <laughs> pero tantos tiempos que estuviste también eh, eh, este, en, 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 en la misión pública eh, federal, creo que también te, te pudiste percibir que lo que el contribuyente Vamos a llamar el contribuyente ¿Recto? recto, no quiere un pleito. No, él lo que quiere es solucionar. Claro, él dice: si Yo tengo un error, y ahorita, por ejemplo, como consultor estamos viendo precisamente esos temas y esa apreciación que mucho va enfocada también pues, con la ética que el, que el, que el claro. consultor, que el asesor, que el, que el abogado debe tener con el contribuyente. Pero los contribuyentes lo que quieren es, si estoy en un error, corregir, pues pagar las consecuencias de lo que se tenga. De la manera más económicamente claro. posible, sí, en el sentido de poder gozar de los beneficios que la misma ley otorga para reducción de multas o, o disminución de tasa de recargos, pero resolverlo. Eh, muchas veces, y, y, y eso lo veo, es que una asesoría incorrecta o indebida puede generar también más problemas al contribuyente. Por supuesto. Y ahí siempre eh, eh, cuidarse, mm. cuidarse, porque luego lo comentabas al inicio, muchas veces ni es verdad, pero hay asesores que dicen, ah, es que conozco a fulanito. No, la ley es clara, claro. los procedimientos son claros, hay que brindar transparencia Bien. y seguridad para que los contribuyentes resuelvan y, sus problemas. No, y justamente, digo, sabemos lamentablemente en qué país estamos, también como servidor sí, sí. público, también lo sabes y es de común. El unos, en nuestro país lamentablemente el tema de corrupción es fuerte sí hay que evitarlo está exactamente es lo que hoy está es, todos somos parte de como asesores como servidores públicos como todo y hay de todo la, eh, afortunada y la, afortunadamente y lamentablemente no sí. lamentablemente van ganando este, los que no pero pero poco a poco se pero van retomando pero más los que sí, ¿no? pero fíjate sí, un tema de que bien. tú mencionaste el tema de la ética que tanto sí. se está llevando en el sector público como en el sector este privado eh, a veces eh, oímos eso, ya, cámbiale, ¿no? Este, sí, <laughs> ¿no? No, pero es sí, básico, sí. es importante. Y eso es algo claro. que tenemos que fomentar porque también viene la ética empresarial. Claro. También ya es un punto importante. Ya hay una ley que está ahí detenida, en el, todavía está en estudio en el Congreso, que tiene que referir, que, que se refiere a lo que es la ética y la responsabilidad empresarial también. no, no Y prevenir, como dices, más vale prevenir, corregir. A tiempo antes de poder tener cualquier tipo de contingencia, que es lo que las empresas deben de hacer y están haciendo muchas de ellas, claro. entiendo? Y, 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 y yo creo que también, eh, si, si, no sé si compartamos opinión, pero de lo que nos has hecho favor de, de, de comentarnos, eh, me gustaría eh, bueno, eh, sí. eh, mencionar lo, lo, lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es la que puede ir a buscar un acuerdo conclusivo? ¿Y qué tipo de empresa es la que no puede ir a buscar un acuerdo conclusivo? Adicionando el punto a tratar, ¿no? El, el tema. Claro. Pero es una empresa que se acerca, pues, porque tiene los elementos. A lo mejor tiene algunos errorcillos que va a corregir Ajá. a través de esa experiencia que va a vivir. Claro. en, en la, 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 la autoridad, ¿qué información necesita? A lo mejor, incluso, claro. hasta cómo la necesite. Invariablemente, de que hayan criterios este, eh, emitidos por el tribunal. Federal de Justicia Administrativa, donde es que el autor no te puede pedir información de manera específica que no estés obligado a llevar en términos del Código Fiscal. Estoy de acuerdo. Pero si de repente, para efectos de demostrar algo, requieres entre, ¿Y entregarlo lo y lo tienes, pues llévalo porque te va a evitar problemas a futuro. Claro. O sea, también son puntos a valorar, ¿no? Estoy de acuerdo que sí, la que ley... pesar, ¿no? Que la, sí. ley es, la ley es de aplicación estricta, también estoy de acuerdo. Claro. Y hay que hacerlo de desde, 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 desde esa forma con sus reglas. Pero también tenemos que sujetarnos a que, bueno, ¿cuáles son las condiciones particulares que se están dando, que la autoridad no conoce, que son internas de mi empresa, porque pues todas tienen un control interno diferente? El, el tema ahora tan importante, creo yo, salvo tu mejor opinión, el tema del cumplimiento. También eso habla de qué tipo de empresa puede ir, ¿no? Y también... Claro. Y también Independientemente del contribuyente y en este caso eh, los comentarios que nos haces en de, de, de función de, lo, de de cómo lo puede ver o cómo lo podría llevar por Decom, también la autoridad como lo ve, ¿no? O sea, viniste o no viniste O cuando mando una carta de invitación, dice, ¿me entregaste información o nomás me dijiste que no? <laughs> o, no o nomás me explicaste de palabrita, sí. ¿no? O, o si sí me enseñaste información o si sí me enseñaste o, o, o nada más me pagaste. Claro. Porque no todo nada más es recaudar, ¿eh? Oye, este nada más fui, le mandé esto y me pagó. No me enseñó nada, nomás me pagó. Oye, yo sigo sin saber. Claro, porque a lo mejor bueno, se me pagó, a lo mejor hasta me debe de más, o le cobré, pero, pero no le importó, él nada más llegó y pagó. Otros que pues van y simple y sencillamente no estás mal, pero no me enseñaste nada. La autoridad lo que quiere es conocer qué fue lo que hiciste, ¿no? Creo claro. que ese es. A, a mi y es la función de la auditoría de solución, la facultad ¿no? de comprobación de la Fíjate que todos, o sea, te puedo decir, todos los contribuyentes chiquitos, medianos, grandes, enormes, eh, pueden acudir, han acudido al acuerdo conclusivo. Tienen el derecho para acudir al acuerdo conclusivo, cualquiera, el que sea. Sin embargo, lo que tú comentas tiene mucho que ver en el fin. O, 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 el, o, o el resultado de la solicitud de acuerdo conclusivo. Porque puede venir un, digamos, un, un facturero o un presunto eh, vendedor de, de, de comprobantes fiscales eh, al acuerdo conclusivo a lo mejor que lo están auditando y pues si no va a presentar nada, no va a ofrecer nada, no claro. va a hacer argumentos, pues evidentemente va a llegar a un cierre porque no va a haber un consenso. Entonces, pues el derecho lo tiene, puede acudir, puede presentarlo, pero pues en nada le va a ayudar. Y no y... le va a afectar, pero no le va a ayudar. Porque nada más se va a ver el fondo. Y siguiendo tu ejemplo, ¿qué tipo de empresa, no? Exactamente. Bueno, siguiendo tu ejemplo, en juicio te lo, te lo dejo sin efectos. Y a lo mejor sí, por vicios que cometa la autoridad de lo que hablábamos de fundamentación y motivación medularmente, claro. ¿no? Pero ya sabe la autoridad que está. Y, y no resolviste sí, el problema. No Ganaste un juicio. Pero puede haber más auditorías, más revisiones, más análisis No resolviste molestas. el problema, que no es lo mismo, ¿no? Claro. En cambio, si. Voy buscando porque también, y ahí también amigos televidentes tengan, híjoles que lo que tocamos el tema de corrupción es muy es, es muy delicado, ¿no? Hay quien incluso, eh, lamentablemente también en el tema de asesores también existe eso. Se sí. venden ideas falsas donde, no te preocupes, vamos, vamos aquí, voy al acuerdo conclusivo y reparto dinero aquí, reparto dinero allá. Y Pero vas a salir librado. Por favor, ¿no? O sea, tú está en documento. O sea, <laughs> esas favor, son las no. cosas de, de ética que tenemos que cuidar. Y, y fíjate, por ejemplo, a, hay apreciaciones. Eh, en la experiencia ha tocado luego eh, contribuyentes que no atienden las auditorías, pero no porque no quisieran atenderlas, sino porque a lo mejor desconocían, su asesor eh, tuvo incorrecto, lo que fuera, una enfermedad, X o Y, ¿no? Y cuando hay esas razones, de entrada en el acuerdo conclusivo, muchas veces la autoridad ya trae una cuestión de. Oye, es que ese contribuyente durante la auditoría le pedí, le pedí información y nada, y ahorita viene y me quiere dar toda la información. Y trae como esa molestia, digamos, ¿no? Pues sí, claro. tiene la obligación de valorarle todo, pero con esa molestia. Pero cuando en las reuniones, en las mesas de trabajo o en los mismos escritos, los contribuyentes dentro del acuerdo conclusivo le explican a la autoridad la circunstancia ajena que tuvieron, oye, pues, estuve enfermo, no pude esto, eh, mi asesor, luego lamentablemente fallecen, o X o Y, claro. este pues ya se concientiza más la autoridad y valora y de cierta forma atienden más. Son personas sí. las autoridades, sí. al igual que los... Entonces, siempre esa comunicación ayuda mucho para, de cierta forma, pues conocer la realidad de la situación del contribuyente y con base en eso, pues resolver las diferencias que se tengan en los procesos de auditoría. Muy bien. Estoy revisando a ver a si hay alguna sí, pregunta. Sí, sí. ¿eh? No, preguntas las que gusten no creas y, que y estoy, de todas este... maneras saben que, que estamos a la orden. Cualquier duda, este, cualquier consulta que se guste. Digo, mm. ya saben que la acuerdos conclusivos o cualquier tema de, de protección, ¿no? de los contribuyentes de defensa con todo gusto. Muchísimas a la orden. gracias. Bueno, este, eh, 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 Leticia, muchísimas gracias. Manteman, saludos. Gracias, saludos a todo el staff también. Muchas gracias, eh, eh, Fernando Chávez también. Muchas gracias. Igualmente un saludo, José Manuel Estrada también, saludos. Y tenemos también aquí eh, una pregunta de Aida Heredia. Uh -huh. sí. eh, bueno, dice que muy buen programa, gracias. gracias muchas gracias. Dice, la, de una pregunta. La autoridad requiere una declaración que se presentó dentro del plazo, por, eh, pero la empresa no la pagó. Posteriormente la paga y notifican que... este Y, y posteriormente la paga y notifican. Permíteme. Y nos dice que el contribuyente acuda a las oficinas. No fueron. Después llega un citatorio para acudir a notificarse en las oficinas del SAT y es hasta aquí en donde el representante legal acude a, la a las oficinas del SAT. Le dicen verbalmente que le van a multar por una cantidad de 400 mil y que se le diga al SAT si va a acudir a la, a la, a la PRODECOM. Pues ahí tendría que ver si iniciaron facultades de comprobación. Si iniciaron, ha pasado a lo mejor en revisiones de gabinete o revisiones electrónicas que los contribuyentes presentan la declaración y no presentan el pago. Y durante ese inter, o a lo mejor ya después de que presentó el pago el contribuyente, inician la facultad de comprobación. Si dicen que va a acudir al de hablando de la figura de acuerdo conclusivo, pudiera ser ideal si se inició esa facultad de comprobación y se puede aclarar ahí qué temas, una, desvirtuar, en el sentido de decir, uh -huh. pagué extemporáneamente, pero espontáneamente porque todavía no habías iniciado facultades de comprobación. Claro. O, ¿sabes que Me regularizo, ya se pagó la contribución, queda la multa por no haber pagado en tiempo la, 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 la contribución, implica una sanción, que esa sanción puede reducirse al 100% si es la primera suscripción del acuerdo conclusivo. Entonces, sí le conviene, si es en facultades de comprobación uh -huh. de visita, domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, que acuda. A solicitar el acuerdo conclusivo. Nada más, mucho cuidado con el plazo de los 20 días. Exactamente. Para, para acudir y, y resolverlo. Pero sí se puede y hay otras vías también para solucionar. Por supuesto. Igual también este eh, 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 a, eh, a, la, a la contadora o, o la, a, a la dama Aida, Aida Heredia, pues si gusta, nos puede seguir haciendo algunas precisiones porque todas son cuestiones así como que más genéricas, ¿no? Sí. Respecto de que si la autoridad acudió y de verbalmente, cosas como estas, porque te, al final también dice, bueno, vuelvo a mandar, dice, esto pudiera ser conveniente para la empresa o existiría algo raro el solo decirlo verbalmente, ¿no? Pero muchas veces hay como cartas invitaciones o invitaciones. Entonces, si hay una invitación es una facultad de gestión que hace la autoridad para que te regularice, pero no constituye un acto de autoridad, como sabemos, y por lo tanto no, no quita la espontaneidad que se pueda tener en el cumplimiento de las obligaciones, aunque sean extemporáneas. Entonces, habría que ver si es... Dentro de una facultad de comprobación a conclusivo. Si no, pues igual la Procuraduría tiene otros servicios como un procedimiento de quejas donde la pueden apoyar uh -huh. o con su asesora acercarse con la autoridad. Siempre es muy importante ese acercamiento. Yo he oído entrevistas con, eh, el, de la jefatura del servicio de administración tributaria y lo que buscan es ese acercamiento con el contribuyente más que que con sus asesores, ¿en qué sentido debe esa situación? El asesor es mío, pero la responsabilidad es del contribuyente, sí, claro. es decir, el responsable, el que va a pagar, el que, el que está en riesgo, el patrimonio o no, pues va a ser del contribuyente y es el que tiene que, a lo mejor si no empaparse, si sí saber, conocer. Y, y siempre esa asesoría a, a tiempo, eh, creo que, que luego cuesta trabajo cada vez estar agarrado más cultura, pero sí tenemos que tener esa cultura de prepararnos, Definitivo. de prevenciones, así como los seguros, pues así igual la prevención en cuanto a estar al día y, y, y en correcto cumplimiento para evitar que por un error, y, y luego pasa por un error, eh, se venga abajo, eh, pues ahora sí que el patrimonio de años de trabajo de muchos contribuyentes, ¿no? Fíjate que este eh, ahorita que comentando esto que me atrevo a decir que es definitivo lo digo aparte de estar de acuerdo con tu comentario por vivencias profesionales ¿eh? sí. cuando vamos cambiando y vamos llevando las cosas de una forma diferente no no no, no eh, me, al referir más conciliatoria no es que le esté dando la razón a la autoridad no, sí, no, no, no 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 las cosas como Correctas. son en términos de ley aquí te Obligado. estoy poniendo eso y lo otro o sea siempre no en el punto adversatorio, pero sí de defensa. Claro. Que la defensa no necesariamente es solamente adversatoria. O en el punto sí, de, sí, sí, sí. Voy sí. a pelearme, ¿no? Sí, voy a buscas agarrar. buscas la solución. Porque también en, en, en ese procedimiento que comentas, que la doctora busca el acercamiento y quiere que vaya el responsable, sea el contribuyente o el representante. No, no, no limita que vaya acompañando de su asesor. Ah, ¿eh? Claro, totalmente. Tiene su derecho. O sea, él quiere hablar con él para enterarlo y ver qué está pasando. Y dice, puedes venir con tu asesor. Ahorita, por el tema de pandemia, permite que vaya nada más uno. Pero si es virtual, puedes ser no el adelante, que los claro. Los que diga el contribuyente, ahí están. Pues sí, los eh, 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 Incluso de repente hay muchas veces los asesores dicen, no, 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 porque tienes que dar tu nombre, RFC y todo eso así. No, no porque no quise dar tu nombre y tus datos, ¿no? Qué temes, ¿no? Pone de, de, bueno, el de otro y ya hizo yo en la, en la pantalla, ¿no? Exacto, señor. ¿qué temes, no? Claro. ¿A quién está? Entonces, eh, todo ese tipo de cuestiones, este, en amigos es importante que se tomen en consideración, porque también eso, lamentablemente, nos van dando indicios de qué tipo de empresa, ¿no? Sí, siempre el, la, el reflejo, el, el cumplir, el, 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 el ahora sí que con ética, con responsabilidad y, y el tener una cultura empresarial de prevención. Siempre es muy importante eso, que se asesoren a tiempo y no busquen ayuda. Ya cuando tienen el problema, ahora sí que ya los rebasa, ¿no? Ya cuando está el, el problema, muchas veces eh, sin posibilidad de, de, de solucionarlo de la mejor manera, ¿no? Siempre prevenir. Crucial, que, que le digas este, a, a tu hijo, ¿no? A ver a ver tu mochila, te diga, no. Ándale, ya a ver. de ahí, ya. ¿La revisas o la revisas? A ver, no hay de otra. ¿Cómo de ¿no? que no? Algo tan sencillo. Exacto. Bueno, imagínate un negocio donde hay un interés de pagar Exacto. impuestos, donde hay in intereses nada más de actuaciones de lavado de dinero no nada más pagar impuestos cuestiones de lavado de dinero de de de, de, y de es estas que cosas. hay empresarios que ni se enteran muchas claro. veces del fiscal ha, ha visto yo he conocido personas que eh, vendieron facturas a sus empleados de ella, sí, y se da cuenta no. dos años después, ya las cancela y le genera una contingencia impresionante por, por una cuestión ilícita, que hicieron, pero sin ella saber, imagínense. Entonces, no. siempre tener medidas de control, prevenciones, eh, vigilar ese correcto cumplimiento, tanto tributario o como de otras materias. El famoso ahora, ¿no? compliance, eso es muy importante que lo tomen en cuenta para que de cierta forma eh, siempre eh, tengas una empresa sólida. No. Desde la raíz, no, desde su constitución y todo, y eso ayudaría incluso a generar mejores ganancias, eh, evitar contingencias de este tipo que luego pueden hacer perder todo, no, todo lo, lo, lo que con esfuerzo trabajaste y lograste. Claro, y entonces sí lograr el tema de que, pues, con la ayuda de los acuerdos conclusivos, eh, que las leyes sí. se apliquen de mejor forma, ¿no? Sí, aquí puedes resolverlo antes de que haya un pronunciamiento definitivo de la autoridad en la auditoría. Esa es la gran ventaja y es una característica única que en otros países a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se lo han copiado. Digo, eh, se han inspirado en esta figura precisamente para crear en sus países eh, figuras muy similares. Ya sabes que el tiempo siempre nos apremia. Nos, nos falta Luis. más tiempo, ¿no? Pero con gusto aquí estamos a la orden. Cuando me gusten, gusten invitarme, ya saben que estoy aquí a, a su disposición. No, pero realmente a los amigos eh, precisamente que los contribuyentes, una, se empapen un poco de su contabilidad, de sus eh, obligaciones fiscales, que tengan esa prevención busquen asesores que efectivamente busquen más prevenir que esperarse a un litigio como tal y que se, se busquen cuando estén en una auditoría del acuerdo conclusivo. Créanme Bien. que les va a ser de gran utilidad y, y, y afectación pues no genera en lo absoluto. ¿no? Entonces realmente eh, pues, invitamos a que cualquier tema, cualquier duda en materia fiscal pues estamos a sus órdenes con todo gusto. Claro, muchísimas gracias. Yo nada más me atrevería a sumar el comentario del licenciado Luis Fernando. Es que pues bueno, ya tiene un tiempo con todo lo que la autoridad entre aciertos y desaciertos, pero hay ya una forma diferente de hacer los negocios. Sí. Ya no se pueden hacer como lo hacía el papá, el abuelo, tan, tan. ya es una, una forma totalmente cultura. diferente. Es una nueva cultura empresarial que hay que tener presente en donde hay que ser más eclécticos. Desde sí. el punto de vista empresarial, no, si hay, el empresario tiene que ser más ecléctico, tiene que conocer más de muchas áreas para tomar decisiones. Sí. Y conjuntarlas y tomar una buena decisión para llevar una buena empresa, una empresa eh, sana, una empresa sin problemas. Y ya no puede ser como, como antaño, ¿no? Claro. Eso va a generar siempre un riesgo. Sí, sí, y claro. aunque vayamos a la Prodecom, no vamos a tener solución. Sí, claro. Y la autoridad va a tener todos los elementos, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre buscar esa asesoría oportuna a tiempo y, 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 y no esperarse al último momento. Siempre atender, recibir las notificaciones para poder defenderse, si no... Eh, luego hay cosas que ya muy difícilmente pueden resolverse, ¿no? Cuando están fuera de tiempo. Claro. Y, y lo que buscamos es evitar contingencias. ¿no? Exactamente. <laughs> si hubiera hay que eliminarlo el de, de temas fiscales y de temas empresariales, ¿no? Sería lo ideal. Y es lo que, pues, a, a lo que vamos, ¿no? Claro. Esa responsabilidad social que se busca con las empresas. Y todo con el intención de tener un patrimonio sólido, cualquiera que sea el monto de este, pero un patrimonio sólido que pueda ser. Debidamente heredado para la familia. ¿no? Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias, gracias. No soy la persona indicada, la pero que... en nombre de la Facultad de Contadoría, de Cuayet, de todos mis compañeros gracias. que hacen posible este programa, te agradecemos. Y también a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal TV. Nos vemos en, 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 en la próxima semana y, pues bueno, pasen una muy buena tarde y no olviden. Siempre hay que, aprender, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Tengan ustedes muy buena tarde. Hasta la próxima.